son 3.5% del PIB el que se utiliza para esto. 3.5% del PIB es lo que se utiliza, y el PIB también es una medida un poco relativa, porque al final nosotros no podemos determinar si el PIB de nosotros es correcto o no. Pero por lo menos aquí, aportando un poquito al punto 7.3, habla sobre que el presupuesto de educación se le asignará un 6% del PIB, de manera que puedan ser eliminadas definitivamente las escuelas rancho, que puedan atenderse adecuadamente a la necesidad de construcción de nuevas escuelas y reparación de las existentes, mientras que se dotan de laboratorios y comedores, a la vez que se extiende y profundice la capacitación docente. E incentivar al docente a que siga la labor loable de enseñarle a nuestros niños. O sea, hay muchas cosas. La capacitación del docente es importante, porque el docente tiene que estar siempre, cosas tan simples como nombrarlos. Sí, respecto a la capacitación del docente, bueno, y a otros problemas de Meduca, porque esto es principalmente para Meduca, yo pienso que ahí, debido a las deficiencias de Meduca, es que nació el compromiso, ¿no?, el COPEME, para tratar de mejorar el currículum a nivel de Meduca, que datan de los 1973. O sea, yo le puedo decir con seguridad que no había ni nacido en 1973, pero se habla que todavía eso es lo que estamos aprendiendo en las ambas escuelas particulares y escuelas oficiales. O sea, se habla del currículum seguido a medio. Paco.